Hola, hola, muy buenas tardes, muy bienvenidos al Camino TV. Sí, 15 minutos, 16 minutos pasaron de las 3 de la tarde, como todos los días de lunes a viernes. Estoy para acompañarte en un magazine de noticias, sí, de actualidad, de visitas, de acontecimientos que a lo mejor los grandes medios no lo están informando como corresponde, o sí. Pero por sobre todas las cosas, nuestra cita es para hablar de valores, esos que vos tenés y que yo tengo, y esos valores que sí o sí tenemos que llevar a la actualidad, ¿sí? Tenemos que llevar a nuestras vidas para tener una mejor supervivencia de vida. Y eso es el Camino TV. No te enseña absolutamente nada, porque los valores los tenés vos y los tengo yo. Los tenemos todos. Lo único que hay que hacer es parar un poquito la pelota, como te digo, todos los días, calma, calma, ¿sí? Porque eso surge y empieza en casa. Y los únicos que vamos a poder salir adelante somos nosotros mismos, ¿sí? Vos tenés el poder de cambiar y de elegir un camino mucho más feliz, sí, y más seguro. ¿Sabes por qué? Porque las personas que te quieren y que están a tu alrededor son importantes para vos. Y ellas, sí, y vos sos importantes para ellas. Pues, ¿sabes por qué? Porque te escuchan, te duplican, te observan, te miran, te imitan. Entonces es importante que tengas conciencia de lo que decís, de cómo actuás y cómo hablas. Es tremendamente importante, sobre todo para nuestros niños. Nosotros, cada uno de nosotros en nuestra casa, podemos cambiar esta realidad. Y que es muy, pero muy difícil. ¿Sabes por qué? Porque hoy fui al supermercado, sí, del barrio, como vos. Y el maple de huevos está a 90 pesos. La semana pasada estaba a 45, 50 pesos en la ciudad de Santa Fe. El miércoles estaba a 80 pesos y hoy está a 90 pesos. Entonces, hoy recién hace un rato en la radio yo decía, aquí no se puede en la ciudad de Santa Fe, sí, en la capital de la provincia, empezar a criar gallinas. Pero yo en Sauce Viejo, que soy hija adoptiva de Sauce Viejo, sí lo puedo hacer. Así que podemos hacer una vaquita entre todos, compramos los pollitos y empezamos a... me dijeron que es entre 10 y 12 gallinas que tenés que tener. Porque realmente no sé qué es lo que vamos a hacer. Los tarifazos de la luz, el aumento de gas, el aumento de la comida, es decir, los gobernantes, por favor, señor gobernador, defensor del pueblo, tiene que hacer algo, porque hay familias que la están pasando muy mal. Tenemos también videos de cómo está el termómetro de los comerciantes de la peatonal de Santa Fe por este tema del tarifazo de la luz. Y los vas a ver en este programa y en otros. Y vamos a pedir que la gente de la EPE pueda venir y explicarnos por qué este aumento. Porque vos sabés una cosa, por lo que hemos testeado, la gente no entiende por qué es tan grande el aumento. ¿Por qué es tan grande el aumento? Algunos comerciantes hablan de un 300%, otros de un 400%, otros de un 100%. Es decir, y sería importante dar la información que corresponde. Hoy no vamos a tener tiempo de que nos vengan a visitar de la EPE, pero sí la semana que viene te prometemos que va a venir gente para que nos pueda explicar realmente cómo es este tema de tanto aumento de luz. Gente, estás en el Camino en Radio. Hoy hablamos de autismo, como todas las semanas. Hoy hablamos de inclusión, hoy hablamos de diversidad, hoy hablamos de igualdad, hoy hablamos de respeto, hoy hablamos de amor, ¿sí? Y sobre todo tengo una visita espectacular. Espectacular porque realmente se hace por primera vez en San José del Rincón una fiesta maravillosa, ¿sabes cuál es? Es la primera fiesta de la empanada de Río en San José de Rincón. Y tengo, creo que son más de cinco, esta gente linda que me vino a visitar a la radio y ahora está, sí, en el canal acá y nos va a contar de qué se trata
toda esta movida, que por supuesto soy invitada y soy la primera en ir a comer empanadas de surubí, ya sea al horno o a frita. ¿Cómo le vas, chicos? ¿Cómo andan? Muy buenas tardes. ¿Cómo están? Muy bien, se puede hablar, ¿eh? Se puede hablar, así, ¿eh? Se puede hablar, es muy, muy, muy liberal esto, es muy libre el programa. Vamos, venimos, nos equivocamos. Muchísimas gracias por estar, ¿eh? Realmente me encanta, Lili, que hayas logrado esta convocatoria, porque te cuento que fue ayer el llamado y ya la tardecita ya tenía el ok, y bueno, y me encontré con esta sorpresa de gente maravillosa. Vamos a empezar por los hombres, chicas, como hicimos en la radio, porque nosotros somos mayoría. Vamos a hacer al revés. ¿Cómo estás, Oscar? Muy buenas tardes. Presidente de la vecinal Rincón Norte. Rincón Norte. Tenemos al presidente y tenemos a la secretaria de... Ah, perdón. Vamos ya ahora. Vamos. No, está prendido. A ver. Ahí. Hola. Hola. Ahí está. Oscar... ¿Es bueno, presidente? De la vecinal Rincón Norte. Rincón Norte, perfecto. Oscar, ¿cómo estás? Muy bien, acá un poco acelerado con la organización de la fiesta. Ajá. Porque vos hacías mención a que Lili en mediodía logró reunir 4 de las 6 vecinales que somos y los otros 2 no han venido por cuestiones que... Laborales, están claro. Perdonados. La semana que viene lo tenemos acá a ellos, claro, comprometido. Claro. Pero sí, Liliana fue muy amable, les cuento. Un amigo de San José del Rincón me manda por redes sociales esta fiesta que realmente no estábamos enterados. Hay muchos gente de los medios que no está enterada de esta fiesta. Y es importante y por eso yo le pedí a Liliana que viniera para el hecho de que siempre nos estamos mirando, observando, y nos pasamos la data de que es importante la difusión de esta primera fiesta, Oscar, de la empanada de río. ¿Cómo sí, es eso? Empanada de pescado de río. Bueno, vos sabés que la empanada hecha con pescado de río es una exclusividad de la costa. Uh-huh. La empanada que se hace con surubí, con sábalo, con dientudo, con boga, vos podés elegir el pescado que más te guste. Exacto. Pero tiene que ser armado, de río. Armado, las empanadas armado, de armado. Totalmente. Tiene que ser de la costa, digamos, y si alguien quiere probar una buena empanada, tiene que venir a la costa, porque uno no puede llevarse la empanada, que se va a Rafael, a San Francisco, a Pellegrini. A Córdoba, por ejemplo, que vienen desesperados los cordobeses por comer empanada de pescado. Claro, ellos vienen a pescar, no, y no solamente de Córdoba. Fíjate que nosotros hacemos esta fiesta intentando llegar desde Colastine hasta San Javier. Uh-huh. Y el otro día comentaba un muchacho que hace empanadas fritas ahí en el barrio, sobre la ruta, que pararon unos rosarinos que iban a pescar a Reconquista. Ajá. Y probaron la empanada y ya no querían seguir más. Dice, nos quedamos acá para que fuera hasta Reconquista. Y sí, porque acá también tenemos río. Claro. Acá también tenemos río. Y sobre todo, Oscar, el tema, primero de todo me gustaría que charlemos un poquito de el logro que ustedes han tenido como vecinales de esta maravillosa ciudad. Porque realmente es un logro juntar a todas las vecinales, es un gran logro, es un paso adelante, es una evolución. Contar con todas las vecinales de la misma ciudad en un bien común, que es esta fiesta, ¿no es cierto? Yo creo que, si me quiere nombrar alguno, las vecinales de... ¿cuántas son? Son 6 son vecinales 6 en San José de Rincón. Sí, son vecinal Rincón Centro, ajá. Rincón Norte, ajá. Villañatí, Sinacina, Los Espinillos y Barrio Acería. Y Barrio Acería. De San José del Rincón. Exacto. ¿Y por qué, vamos a pasarle al otro caballero, por qué esto de organizar este evento? Bueno, ¿cómo nació? Surgió una necesidad. Primero, nosotros, la Unión de Vecinales viene trabajando por distintos motivos, o sea, por nuestros problemas que surgen en la ciudad. Entonces, la idea también era... por algo un poco más positivo, que no solamente juntarnos para evaluar problemas y ver cómo los solucionamos. Exacto, los robos, la inseguridad, exacto, la gente que realmente a lo mejor no entonces, llega a fin de mes, porque es una variedad de gente la que vive en San José del Rincón. Las inundaciones también. Sí, sobre todo eso, y después por una necesidad específica de recaudar fondos, porque las vecinales... la personería jurídica, mantener un contador y todo eso, tiene un costo. Poder organizar cosas para los vecinos
tiene un costo, la estructura que tenemos, y nosotros no queremos caer en hacer bonos, rifas o cosas para pedirle al vecino que no tiene tampoco. Y está, no está un poquito cansado, en ¿no? una condición de poder estar aportando siempre. Entonces, desde nuestra parte queremos que, digamos, que sea algo más positivo, que los medios, los fondos surjan de algo beneficioso. Y aparte, el otro punto era que necesitamos una fiesta representativa de San José de Rincón. Más o menos, todos tienen su fiesta, ustedes, como decía vos, en nosotros tenemos el Festival del Pescador, y que ahí está la empanada de pescado, tanto frita como al horno, claro. y el horno de barro también. Bueno, Rincón estaba faltando eso, una fiesta identitaria del lugar. Ajá. Entonces, bueno, después de evaluar una serie de propuestas, decidimos que esta sería lo más representativo de nuestra zona, de nuestro pueblo, como pueblo, como ciudad. ¿Y dónde va a ser el festival? Va a ser el 8 de abril, gente linda, vaya agendando, el 8 de abril en el predio de la UOM. De la UOM, Unión Obrera Metalúrgico. ¿Qué está pasando? ¿Qué kilómetro? ¿No kilómetro 10. Kilómetro 10, pasando San José del Rincón sobre la Ruta 1. Exacto. Ajá. Sí. Habíamos evaluado otros lugares, pero ese es un lugar espectacular. Es precioso, tiene quincho, tiene baños, tiene estacionamiento, tiene un gran espacio como para poder estar cómodo. Ellos están muy bien organizados, tienen todo su papel en regla, que es algo que nosotros estamos tratando también en todos los requisitos. También para ahí ya vamos a contar entonces bien los requisitos. Que las cosas sean en formas correctas. Nosotros apuntamos a eso. Entonces ellos, digamos, ofrecían esa posibilidad. Y te consulto, ¿qué es lo que va? Es decir, la gente puede ir y va a degustar empanadas de distintos artesanos, es decir, de distintos cocineros, perdón, o a panaderos, le decían, a empanaderas. Empanaderos, que es inventamos la palabra, es decir, van a estar ahí vendiendo las sí. empanadas cada empanadero. Sí, todas las vecinales llevamos nuestros empanaderos. Ah, y aparte bueno. se anotaron al concurso y bueno. Van a ir todos los que tengan, también como explicaba Ale, la habilitación de azar. Eso ya lo charlamos. Así, y está para todo el público santafesino y no santafesino que se acerque. De la costa los participantes, pero el público puede hacer todos los que quieran ir desde hoy, es decir, toda la Argentina. Sí, ¿eh? Sí. Para todos los que quieran ir, y bueno, los vamos a estar esperando allá con las empanadas calientes. Es impresionante, ojalá que se pueda transmitir la buena vibra, la nueva, la hermosa energía. Hoy revolucionaron la radio hace un ratito, tienen un entusiasmo impresionante, y sobre todas las cosas están haciendo algo por la ciudad. ¿No es así, Alejandra? Sí, así es. Algo que tiene esa fiesta es que ustedes van a poder ver cómo con receta propia. ¿El micrófono no está prendido? Ahí está. Bueno, lo que decía, que lo bueno que tiene esto es que el artesano culinario va a poder hace su especialidad en vivo, o sea, va a fabricar su especialidad allí y va a poder mostrarla para que la degusten y también concursar, ¿por qué no? Entonces hay vecinos que, por ejemplo, quieren hacer empanadas de pacú, otros que quieren de sábalo, o sea, con sus distintas recetas, algunos cocido, otro el relleno es crudo, y bueno, esto es muy importante. Y respecto a la seguridad alimentaria, como esto es un evento, digamos, con una amplia participación, hay que tener hay que ser cuidadosos al respecto. Y entonces, para poder participar, tienen que ser personas que estén habilitadas, en la manipulación de alimentos. Hay muchas personas que ya cuentan con esa habilitación y otras que no.
Entonces se ofrece la oportunidad de poder hacer el curso y obtener la habilitación. Exactamente, el ente regulador es el ASAL que hace, exacto, el curso va a ser el día el curso en San José del Rincón. En San José del Rincón. Van a ser 2 días para obtener la habilitación. Es el 27 y el 28 de marzo, de 3:30 a 16. Y nosotros, representantes de la organización, vamos a estar allí, sobre todo después que termine el curso, para poder solventar cualquier duda, cualquier inquietud de este concurso. De este concurso, porque tenemos que tener en cuenta que hay gente que está dedicada a la cocina y hay gente que es ama de casa o quiere llevar su receta. O que es un pescador, que es un pescador o la señora del pescador, porque eso es lo lindo que tenemos nosotros allá. Nosotros decimos, como te debe pasar a vos también allá en Sauce, nosotros decimos, ay, hoy tenemos ganas de comer sábalo, y vamos al vecino a ver si trajo el sábalo o trajo, qué trajo de la isla. Exacto, vamos a Doña María, a Don Hugo, a ver qué es lo que trae, Y sabemos que son frescos y que fueron, obtenidos de nuestro río a cuadras de nuestra casa. Exactamente, eso es lo que pasa. Vamos a aclararle al público, ¿sí? Que el tema es así, hay un concurso el 8 de abril que pueden concursar cualquier persona que viva desde Santa Fe a San Javier, si todo el corredor 1, para ir a llevar su receta e ir a mostrar, a vender sus empanadas. Eso significa que tienen que tener una habilitación los concursantes que otorga el ente ASAL, que se va a hacer ese curso en San José del Rincón el día 27 y 28. Hasta ahí. Los que ya tienen la habilitación, perfecto. Porque uno de los requisitos para entrar en este concurso de la primera fiesta de la empanada de pescado de río, sí o sí tienen que tener esa certificación. ¿No es así, María Alejandra? Sí, sí, así es. Así es. Vamos a pasarle a la que maneja todo. La que maneja todo. No es para tanto. Contame los más requisitos de los concursos. ¿Cómo empezó esto? ¿De qué pidieron ayuda a Santa Rosa de Calchines? Sí, sí, sí. Mira, en un primer momento, cuando nosotros pensábamos la fiesta como una peña de las 6 vecinales, llegamos, fuimos convocando a los elaboradores de empanada de la ciudad y, bueno, hasta ahí estábamos con lo que puede haber sido reglas desde el sentido común. Pero cuando, hablando con el intendente, viendo que él también nos apoyaba, y empezó a agrandarse, entonces dijimos, no, ya tenemos que fijar reglas que nos permitan convivir a todos, ser lo más objetivo posible, y por eso convocamos a gente que sabe. Entonces, en Santa Rosa de Calchines, hay una sede del Instituto 10 Mateo Voz del Besia, donde se dicta la carrera de gastronomía, la tecnicatura superior, y ellos cuentan con chefs que tienen experiencia en este tipo de actividades. ¿Qué mejor que ellos entonces, conocedores de la costa, conocedores de la temática, que nos puedan asesorar? Y ahí fueron evaluando todos aquellos comentarios y cuestiones que nosotros le íbamos aportando, y surgió estas bases de concurso, que como toda cosa que recién se inicia, nosotros entendemos que nos va a servir para esta primera fiesta, para ordenarnos, pero que después, cuando la pongamos en ejercicio, todos aquellos aspectos que se puedan mejorar para próxima fiesta, obviamente que lo vamos a ir haciendo, pero en esta nos regula estas bases, es decir, que toda la gente se puede inscribir. Desde Santa Fe hasta San Javier. Sauceños, abstenerse este año. Abstenerse este año. El año que viene. Este año los sauceños se abstienen. Los rafaelinos también. Solamente desde Santa Fe
hasta San Javier. Javier. Bueno. El concurso lo Reconquista hemos denominado... no entra. No, tampoco. Limitamos a San Javier. El concurso es la Costa Santafesina elige la mejor empanada de pescado de río 2018, pero con esa acotación, entre Santa Fe y San Javier. Uh-huh. De modo tal que en estas bases se fija el concurso, uh-huh, y quiénes van a ser el jurado degustador, uh-huh, que va a estar integrado por los distintos presidentes de comuna e intendentes de toda esta región, uh-huh, o los representantes que ellos nos envíen a la fiesta, y también gente idónea y que sabe mucho de cocina, y gente también del Instituto 10. Uh-huh. Lo que sí, este jurado va a ser totalmente imparcial, y lo que ellos decidan es irrefutable. Exacto. Eso está en las bases. También, bueno, como decía Alejandra, tener las certificaciones de ASAL, uh-huh, registrar de algún modo que es un ciudadano de este trayecto. Ya sea con su DNI o algún servicio, ¿no es cierto? Sí, esas son las cuestiones. Esas son las bases, básicas. Mínimas. Ahora Martín, ¿sabes una cosa, chicos? Va a poner el número de teléfono que recién le acerqué antes para que cualquier persona que esté interesada se pueda comunicar con ustedes y ustedes cada cosa minuciosa lo pueden ir explicándolo. Sí. Nosotros, sobre que tengan inquietud por participar y todo lo demás, le enviamos estas bases para que la analicen, para que la valoren, y en el caso de estar dentro de las posibilidades de participar, bueno, puede hacernos llegar su inquietud y su inscripción, de esa manera nosotros lo vamos a acreditar, si cumple con todos los requisitos, con un número. Lo que sí estamos evaluando en la comisión organizadora, y al día 3 de abril van a tener los listados definitivos de gente participante, porque nosotros entendíamos que si se inscriben 60 personas, por ejemplo, o emprendedores, quizás el número de asistentes no sea proporcional y haga que a lo mejor alguien que vaya con expectativa de vender muchas empanadas no lo sea tanto. O sea, por eso nosotros hemos sacado a la venta ya los bonos contribución de la entrada para tener un mínimo nivel de personas asistentes. Que van a asistir. Claro, de esa manera nosotros estaríamos conjugando el la promedio asistencia, claro, con la comida, con el material. Exacto. Para no quedarnos corto o que sea demasiado. Uh-huh. De modo tal que le vamos a asignar un número de acuerdo al orden de llegada de esas inscripciones. Ese listado lo vamos a dar a conocer el día 3 de abril y de ahí tomaremos las decisiones hasta qué número nosotros en esta primera fiesta estamos en condiciones. Divino, Susana, me encanta cómo explicas. ¿No querés ser mi co-conductora? Vamos a una pausa y seguimos mientras Martín pone el número de teléfono y algunas fotitos que me han enviado ustedes. Y seguimos en el próximo bloque. ¿Puede ser, Martín? ¿Qué hacemos con la energía del sol? La...